Bueno, Anthony, ¿te esperabas la convocatoria a este plantel? Por un lado sí, por otro lado no. Es lindo estar en una selección, todo chiquilín quiere estar. Bueno, ¿cómo ha sido el año con tu Juventud Soriano? ¿Comenzaron bien el torneo? Sí, comenzamos bien, después caímos con Sandú, que fue un bajón importante, y se nos dificultó llegar a lo más alto. Bueno, ¿ya has hablado con el técnico? ¿Te ha preguntado el puesto que jugás? Él nos dijo que ya no lo conocía, ya no ha visto jugar y más o menos sabe la idea que tiene y aportar lo más que podamos a este grupo. Bueno, ¿y cómo ves este grupo? ¿Los conoces a todos por son rivales durante el año? Sí, ya compartí un par de años en selección con el Babi, con alguno, y a algunos ya lo conozco, ya lo he tenido de rival. Bueno, ¿y qué esperas con este plantel? Y llegar muy lejos es lo primero, pero paso a paso, como siempre. En el Babi Fútbol eras un niño que hacías muchos goles. ¿Ahora también siguen haciendo muchos goles, Anthony Torres? Y por lo que va de la temporada llevo 10, el año pasado hice 14. La voy llevando ahí. Bueno, y en la selección me imagino que tendrás también en mente un sueño de poder convertir muchos goles. Todo goleador quiere convertir goles, así que en el cuadro que sea. Bueno, que tengas buen desempeño, que este grupo pueda llegar lo más lejos posible y mucha suerte. Muchísimas gracias. Brian, ¿contento con integrar el grupo? Sí, la verdad que muy contento, aunque la verdad que no lo esperaba el llamado. ¿Te sorprendió? Sí, la verdad que sí, porque hay muy buenos jugadores, especialmente en mi puesto. Bueno, ¿y de qué puesto jugás? De lateral izquierdo. ¿Y el puesto que jugaba el viejo? ¿Y hay consejos también de parte de papá de cómo jugar, de cómo pararse en la cancha? Sí, eso siempre está, de cómo pararse principalmente y los movimientos que tengo que hacer. Bueno, ¿y qué han sido las primeras prácticas que has tenido con tus compañeros? ¿Qué has hablado? ¿Cómo ves el grupo? Sí, la verdad que muy buen grupo, buena compañía entre todos y por ahora nos vamos llevando bien. Bueno, ¿y qué buscás? ¿Qué objetivo tenés con este plantel? Y los primeros objetivos son ganar acá cerca y después ver a qué se puede llegar más lejos, ¿no? Bueno, ¿qué te ha dicho el entrenador? ¿Has tenido la posibilidad de hablar con López? Por ahora no. ¿Cómo es? Solo grupal las charlas. Brian, Peñarol, tu equipo, tiene un padrón de juego con López, con Alex. Este técnico quizás no tenga el mismo planteamiento técnico, pero ¿te adaptarás a lo que quiere Javier López? Sí, vamos a tratar de adaptarnos, ¿no?, al sistema de juego que tiene López. Bueno, y muy cercanamente ya estará dando comienzo el torneo. ¿Hay nerviosismo? Sí, la verdad que el nerviosismo siempre está, principalmente porque es una selección, ¿no? Bueno, mucha suerte, Brian. Bueno, gracias a ustedes. ¿Te esperabas? ¿Te sorprendió la convocatoria? Y como todo, ¿no? Siempre dando lo mejor en nuestro equipo para llegar más lejos posible y progresando siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo tomaste cuando oíste tu nombre, oíste en los medios locales que había sido convocado? Y contento, como todo, ¿no? Porque los técnicos están viendo cómo rendimos en la cancha y no nos están mintiendo, ¿no? Elegir acá. Bueno, no venías actuando estos últimos partidos con tu Independiente por una lesión, ¿cómo estás? La voy llevando suave nomás porque es una lesión muscular en la espalda, ¿eh? Bueno, ¿venís tratándote? Sí, vengo con una espumada y vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿y quién te viene entrenando como arquero? El Lagarto Ramírez en Independiente. Y ahí la llevamos, pero como era la lesión no he podido ir allá a la cancha. Bueno, ¿y en este grupo cómo lo ves este grupo? Que conoces a muchos porque son compañeros durante todo el año. Sí, lo conozco ya de tiempo, gracias al fútbol. Y pienso que va a ser un lindo grupo porque principalmente la conducta es lo fundamental en el equipo y el compañerismo, ¿no? ¿Qué buscás? Contra su 15 llegar lo más lejos posible, dando todo, ¿no? ¿Pelear el puesto de arquero tenés? ¿Otros compañeros tuyos que también estirán a pelear por ese lugar? Y somos cuatro arqueros, del todo, ¿no? Y bueno, que se quede mejor el titular, ¿no? Bueno, y hay consejos de papá también de cómo se debe trabajar con la seriedad, con la responsabilidad y con el compromiso que debe asumirse. Sí, eso siempre. Conducta, ¿no? Bueno, mucha suerte. Gracias.